esta mañana en la oración, en el texto evangélico que leímos, se nos evoca una situación de nosotros como iglesia en nuestros comienzos, que como pueblo sufrimos dispersión, una primera dispersión, una primera dificultad para recordar, para hacer memoria. Es el texto de Lucas 24 de los discípulos de Emaús. Es en el comienzo de nosotros como comunidad de creyentes. Jesús había traído una alternativa nueva, había ilusionado con una utopía nueva de pueblo. Había comenzado, había hecho una pequeña convocatoria, pero muy honda. Jesús fue ajusticiado y fue muerto y cortó eso, la alternativa, cortó la utopía. Y hay una dispersión de sus discípulos. Dos de ellos se escapan del presente, se escapan de la historia, se van de Jerusalén hacia Emaús. Un caminante se les acerca, les tira un poco de la lengua y del corazón y hace que ellos se animen a reconocer el presente. Empiezan a hablar, a contar su desilusión, su angustia, su dolor. En un momento se detienen y en un gesto muy sencillo, en un gesto íntimo, ahí lo reconoce. Este hombre en el camino les había venido ayudando además a hacer memoria, a recordar. Les fue recordando algunos pasajes de la Biblia que iba relacionando eso que vivían con la historia de un pueblo. Esa angustia del momento de ellos, esa decepción de ellos, esa desazón, ese no tener alternativas, el compañero este se los iba, les iba haciendo sentir que eso se ligaba con otras cosas vivida por todo el pueblo al que ellos pertenecían. Les hizo hacer memoria. Y en un momentito, a propósito de algo muy simple, partir el pan, reconocieron y entonces recuperaron el hilo de la vida, recuperaron la capacidad de imaginar una nueva alternativa, volvieron a Jerusalén, recuperaron, perdieron una soledad, recuperaron una pertenencia y empezaron a construir una utopía de la que nos estamos beneficiando hoy nosotros. Se llama al estrado al señor Orlando Llorio. Padre, se lo he hecho comparecer a fin de que preste declaración como testigo. Tal declaración tendrá lugar bajo juramento de ley. Yo considero que es un mártir, ¿no? Por ahí no se nombra mártir solamente los que finalmente murieron en la tortura o que los mataron. Pero las torturas que sufrió Llorio realmente hacen que él sea realmente un mártir, ¿no? Y yo creo que es un mártir, que quiere decir testigo, uno de los que han dado realmente testimonio de la fe, de una fe auténtica, de una fe profunda, de una fe completamente comprometida con su pueblo, ¿no? Uno tenía la sensación de que Orlando iba a decir algo. Y por otro lado me impactó que alguien que había vivido con tal intensidad los años 70 se hiciera tantas preguntas. Pregunta que nos hacía, pero que él se hacía con respecto a lo vivido,
como invitando a volver sobre una etapa que fue tan compleja, tan densa, tan rica por otro lado, pero también tan dolorosa, y un poco esta sensación de saber que no teníamos todas las respuestas, ¿no? Y a mí, Orlando, me hace acordar, hay dos teólogos que yo admiro en ese sentido, por la vida completa de ellos, que son Ronaldo Muñoz y Orlando Llorio, ¿no? Porque siento que los dos han tenido como tres cosas muy importantes, ¿no? Primero el pensamiento, la capacidad de mirar y pensar desde los pobres, desde los que sufren. También otra dimensión que yo valoro mucho en él es la profecía, que es esa capacidad de ser voz de las situaciones en las cuales se las quiere acallar, y el barro, porque uno puede pensar las cosas desde los pobres, pero viviendo en un lugar diferente, o sea, tener el corazón con los pobres, pero los pies en otro lugar. Y ellos unían el corazón y los pies desde los pobres. Yo no sé en qué año, en determinado momento, Orlando va a Roma, se licencia o hace algo más en derecho canónico, vuelve y Saine propone que nos dé un curso del derecho canónico que se había renovado y lo da en Bariloche. Y eso era abierto, absolutamente abierto a todos los que quisieran participar. Yo digo mi impresión, yo era de la generación, que entrábamos al seminario y no queríamos estudiar latín, no queríamos estudiar griego porque decíamos que eso no nos servía para nada. Y otra de las cosas que uno no quería era el derecho canónico, porque nos parecía que el derecho canónico era algo que nos encapsulaba, que te ataba, que no te abría. Y Orlando hace en ese curso, da una amplitud al derecho como herramienta en favor de la justicia, pero teniendo esta opción preferencial por los pobres. Que él incluso, hay cosas que yo no la hice porque, bueno, a mí me molestaban demasiado, pero él se enfrenta directamente incluso a cuestiones que le presentan los laicos, cuestiones tan terrestres, diríamos así, como qué hacer, por ejemplo, con el matrimonio, qué hacer cuando se rehace el matrimonio, cuando hay una nueva pareja, qué pasa con respecto a la iglesia, qué pasa con respecto a los ritos, a los sacramentos, etcétera. Todos esos que son problemas reales, ¿no es cierto?, a los que Llorio no le sacaba el cuerpo. Sus palabras respecto de la gente que estaba divorciada y vuelta a casar, diciéndole que, bueno, si se amaban de verdad y si no habían dejado ninguna injusticia atrás de ellos, podían andar en paz, ¿no? La característica de él era insertarse en los lugares donde iba, captar cómo se fue. Se iba al sur y, bueno, él se transformaba y trataba de ver qué era eso y meterse y descubrir y estudiar. Bueno, yo lo comparo con el camino que hace Jesús con los discípulos de Emaús. En el sentido que, bueno, por eso digo demasiado quizá, pero él hacía como Jesús, era ayudar a interpretar los signos de los tiempos. Yo estaba no muy lejos de acá, en Pilcanelleu Viejo, tratando de hacer esto, de hacer memoria con un grupo de mapuches. En un momento, para poner esperanza, yo leí un pedacito de Isaías donde se anunciaba el Salvador y pregunté, donde se hacía la descripción, ¿qué les parece? ¿Quién es este? Y pensé que me iban a decir Jesucristo. Y una viejita, doña Irene, con su mirada de mujer, ¡ah! Dice, yo ya sé quién es. Y se rió. Se rió contenta, entusiasmada. Y dice, Calfúcura. Calfúcura, azul y piedra, azul en medio de la piedra, piedra azul, piedra del cielo. Calfúcura, yo había visto ese nombre en Bahía Blanca, en una calle. Calfúcura fue el que comandó el último malón que asoló Bahía Blanca. Para ella era Calfúcura y dice, porque él
nos devolvió la dignidad a los pueblos del sur, nos unió. Y aunque derramamos mucha sangre, nos sentimos dignos y tenemos fuerza para volver a unirnos ahora. Tenemos fuerza para poder recordar y para volver a unirnos. Yo primero me asusté y después, cuando yo mismo me animé a llamarlo a Jesús Calfúcura, sentí que se me agrandaba el corazón. Que Cristo era mucho más de lo que yo había creído hasta ese momento, mucho más hondo, mucho más entre los hombres, como sentíamos hoy en la oración. Me asusté primero y después sentí un misterio muy grande y una felicidad nueva. Y sentí que Cristo sentía lo mismo. Parece que un criterio clave de nuestra coherencia en el trabajo de ámbitos es ser fieles al misterio de la encarnación. Y entonces, si somos fieles a eso, en un momento tendremos que sentir miedo, susto un poco. Y en otro momento sentir que el corazón se agranda. Eso parece clave, por eso puse la palabra corazón allí. Individual, pero comunitario también, eso le tiene, nos tendría que ir pasando como comunidad en el ámbito. Jesuita, d'abord, primero, bien formado, y después completamente empapado del Concilio Vaticano II y del documento de Medellín, que había tenido lugar recién, y eso hacía que él eso lo tenía incorporado y le salía y sentíamos que estaba en eso. Y en esa época, en los años 60-70, hubo una especie de efervescencia en la iglesia, que, un despertar, digamos así, que hacía que muchos querían andar en lo mismo, que era finalmente trabajar a reconstruir la dignidad de los hombres, reconstruir, es decir, que se respetara siempre la dignidad de los hombres. Yo creo que esto se puede enmarcar desde el Concilio Vaticano II, del 62 al 65, después lo que hablábamos de los documentos de Medellín en el 68, todo eso creó en la Iglesia como una atmósfera de compromiso y de solidaridad con los pobres. No sé cuánto tiempo habré trabajado, pero recién estaba empezando el trabajo en el barrio. Yo habré empezado a trabajar en el barrio en el mes de marzo, pero yo no sé como hermanita qué hacía, si preparaba a los catequistas, qué hacía, porque yo en ese momento que se llevan a todos los catequistas que estaban en la villa, yo en ese momento no estaba con los chicos en la villa, pero que era cruzando la calle, sino no sé qué, yo estaba conversando con Yali, como estoy en ese momento conversando con vos, ¿sí? Así, los dos conversando, estaríamos tomando mate, pienso, no sé, no me acuerdo qué estaríamos haciendo. Era, bueno, Llorio en ese momento no estaba. Llorio no podía celebrar misa porque se lo había prohibido la compañía, pero continuaba con su participación en los trabajos de la villa, por supuesto. Estaba un cura, que tendría que buscar el nombre, que después, haciendo el análisis, nunca me di cuenta si era de los nuestros o no era de los nuestros. ¿Viste? En esos tiempos hubo una confusión espantosa.
Lo que yo recuerdo que en un momento yo por simplemente para hacerles notar que estaban haciendo algo indebido, ya como que yo tenía cierta lucidez dentro de mi sueño, les dije, mire, aquí hay secreto de confesión, y entonces ellos se detuvieron. Me preguntaron sobre la villa, y al final en un momento se ve que yo empecé a contestar y me preguntaron, por ejemplo, creo que me preguntaron, ah, vos no te das cuenta lo que haces en la villa, no sé qué cosas dijeron de los villeros, entonces yo le pregunté si habían estado alguna vez en una villa, me dijeron que no. Y después me dijeron, bueno, lo que pasa, vos no sos guerrillero, vos no sos, no estás con las armas, pero vos te has ido a vivir a la villa, y al vivir en la villa vos unís a los pobres, y unir a los pobres es subversión. Pero ahí me dijo que yo era un cura piola, que era idealista, manejó así algunos elementos de mí, como mostrando que conocía un poco mi psicología, y me dijo que sí, que yo estaba muy bien, pero que yo tenía un solo error, y el error mío era interpretar materialmente el Evangelio, que en América Latina había una penetración marxista en la Iglesia, que yo, al irme a vivir con los pobres, interpretaba materialmente a Cristo, que hablaba, él hablaba de una pobreza espiritual y yo la interpretaba materialmente, que yo en adelante tendría que dedicarme a trabajar en otra clase social en la Argentina, que iba a quedar libre, pero que por razones de situación iba a tener que estar un año en un colegio sin aparecer en público. Esa persona, bueno, se fue, y unas horas después me trasladaron, ya con esposas, sin la soga, me trasladaron, me subieron uno o dos pisos más y me ubicaron en un lugar grande donde se veía que había mucha gente. Yo sentía ruidos de cadenas, de gente que estaba en el suelo, aparentemente por el ruido, y en un lugar donde se sentía ruidos de tanques de agua. En aquella época, como muchos dicen, creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que nosotros íbamos a hacer la revolución. Y evidente que había situaciones, condiciones, como para que eso se pudiera pensar. Había una movida a nivel latinoamericano, a nivel mundial, está el mayo francés, y acá en Argentina, justo al 1 de mayo del 68, cuando nacemos nosotros como movimiento, la CGT de los argentinos presenta su programa. Y hay una interconexión entre el movimiento, la CGT, Ungaro y los curas. Era un entusiasmo de la Gran Siete. Así que las consecuencias de eso nos parecían efectos naturales que había que pasar, y bueno, había todo un sentido heroico de la vida. Se entregaba a la vida, se daba a la vida, si hay que morir, se moría. El eje de nuestra vida era el compromiso social y político desde la fe, pero era un compromiso social y político que coincidía con propuestas, búsquedas y acciones de otros grupos, creyentes, no creyentes, de otras religiones, nada. Bueno, entonces, acá volvemos a la introspección y la postura es a que la Iglesia tiene que dedicarse a lo suyo, a lo propio, que es lo de la pastoral, y en todo caso hacer asistencialismo, tener en cuenta, ¿sí?, a los pobres. Ahora eso
de la opción por los pobres se instaló, pero el tema es desde dónde hace esa opción por los pobres. Después del concilio y hay replanteos, acá hay uno muy importante en el 65, ¿no?, en Capital y Gran Buenos Aires, que se replantea cómo a partir del concilio hay que recrear una nueva imagen del sacerdote, de la iglesia y del mundo. Y junto con muchos otros dice, no, la compañía de vanguardia es ir a la frontera de la iglesia. Lo que hoy Francisco llama las periferias geográficas y existenciales. Ellos lo practicaron y Bergoglio en ese momento no estaba de acuerdo con eso, para decirlo en términos que hoy se aplican. Entonces, ¿qué era? Que los jesuitas, no todos, no le pedían a todos, pero que sí que, como si quieren, como una línea de acción de la Compañía de Jesús, grupos se insertaran en realidades sociales pobres. Estaban muy divididas las posiciones entre quienes decían, no, la compañía fue creada para esto, tenemos que volver a sus orígenes y mantenerlo así. Y lo otro dijeron, no, así esto, la compañía no va para ningún lado, no sirve para nada, hay que inventar otra compañía de Jesús. Todo eso se plantea ya, bueno, y estas dos cosas no se concilian. Uno de los más atacados fue el mismo general de la compañía, Arrupe, porque él, lo menos que le decían era que era tolerante con esas experiencias, que él tenía que poner mano dura, frenar, porque si no la compañía se desviaba de sus objetivos, y cómo iba a permitir el marxismo. Mi reflexión teológica tenía que ver con eso que yo estaba viviendo con los pobres. Yo había tenido varias actuaciones así académicas, y además porque quedé desamparado también de la iglesia, justo había un cierto despegue de las autoridades de la iglesia de la experiencia que estábamos haciendo en esa comunidad en la villa, y tanto de los jesuitas nos iban pidiendo que dejáramos eso. Nadie se atrevía a prohibirnos, pero nos decían que había muchas dificultades, tanto desde Roma como desde la Argentina. Una de las dificultades eran que éramos mal ejemplo, como éramos estábamos en Buenos Aires, éramos sacerdotes conocidos. Empezó un movimiento en las congregaciones religiosas de hacer cosas parecidas a nosotros, empezaron a dejar los conventos y a irse a vivir en barrios pobres, sobre todo las monjas, y que eran amigas nuestras, relacionadas muchas con... Y eso trajo miedo en la iglesia y trajo como una distancia de nosotros. Entonces pensamos que toda la transformación se iba a dar rápidamente por medio de la educación y de la concientización. Hablábamos mucho de concientización y todo. Era catequesis, asistencia, lo que siempre había mucho asistencialismo. Siempre hablábamos del mientras tanto, ¿sí? Del mientras tanto. Porque se vivió una situación dificilísima en el país. Es como ahora, yo creo que Fernández no va a hacer ninguna transformación dando 5.000 pesos y 5.000 pesos, pero digamos, en el mientras tanto, la gente hay que mantenerla, la gente tiene que comer y la gente tiene que vivir. Era un poco el trabajo que nosotros hacíamos, ¿sí? Había como un dolor muy fuerte frente a ciertos sectores de iglesia, y especialmente de la iglesia jerárquica, que estaba a favor de los golpes, de militares, que estaba a favor, digamos, de toda una estructura de pecado, que decíamos, ¿no? Y que perseguía a aquellos profetas que querían denunciar las injusticias y enfrentarse al dolor de tanta gente.
Cuando fue detenido, se le habían retirado las dispensas eclesiásticas en el sentido de que no podía oficiar misa. Pregunto si con posterioridad, cuando recuperó su libertad, averiguó cuál era la causal por la cual la autoridad eclesiástica le había retirado esas dispensas. No, no la averigüé. Además, como toda la disposición de la Iglesia fue favorecer mi situación, no cabía que me pusiera... No me pareció ponerme a averiguar ya más. La invasión en mi casa fue un día domingo. El lunes anterior, Monseñor Serra me avisó que no podía hacer más actos religiosos en Buenos Aires. Yo entonces recurrí a mi superior, el provincial. El provincial me dijo, bueno, estas son cosas raras de ahí de Buenos Aires, pero vos en privado seguís celebrando, yo no sé por qué hizo eso. Entre tanto, yo fui a consultar con un canonista. El canonista me dijo que había algo muy serio, que me iba a remitir a un obispo canonista. El obispo canonista contestó que tenía nuestros nombres, el nombre mío y el del padre Yalis, que tenía prohibición de recibirnos. Y mientras estaba en la averiguación, bueno, se pasó la semana. Nada más, señor presidente. Pero yo mantuve en privado el poder decir las misas y una vez que quedé libre, inmediatamente fui puesto bajo un obispo nuevo, que era Monseñor Nova. ¿Y le fueron restituidas las licencias? Prácticamente las tenía restituidas por que el provincial daba por sentado que no dijera la misa en Buenos Aires. Y ahora, al tener licencia en Quilmes, donde estoy, las tengo en todos lados. ¿Sí? Desaparece Orlando y con Yalix. Después, si no me equivoco, el mismo año a la muerte de Angelelli, Ibachi Chironi es chupado acá, si no me equivoco, en diciembre del mismo año. Y esto lo recuerdo porque me toca acompañarlo a Saine, a Bahía, al quinto de infantería, buscando a Bachi. Entonces, digo esto porque esa realidad subterránea en la cual yo había escuchado que dos curas que estaban en el Bajo Flores habían desaparecido, para mí era una certeza que esto era así. Ahí hubo una década inmediatamente posterior al concilio, que se abre con el fin del concilio y que termina esa década, le pongo distintos hitos, ¿no? Termina esa década, por ejemplo, con el comentario a la Evangelii Nuntiandi que hacen los antiguos peritos de la Comisión Episcopal de Pastoral, que ya no existía, pero que vuelven a juntarse para hacer un comentario a la Evangelii Nuntiandi en el año 75. Termina esa década con el libro de Tello, El pueblo dónde está. Y para mí termina esa época, simbólica y trágicamente, con el asesinato de Angelelli y todos los asesinatos y desapariciones que rodearon esos meses del año 76, sobre todo de mayo en adelante, empezando por los chicos del Bajo Flores, ¿no? El 14 de mayo de 1976, a la madrugada, van a buscar primero a María Esther Loruso, luego a Betty Carbonell, Horacio Pérez Weiss, a María Marta Vázquez, César Lugones y a Mónica, mi hermana, a cada uno de ellos de sus domicilios. Y recién, a los 9 días, nos enteramos que también los van a buscar a los padres Yalix y Llorio del Bajo Flores. Bueno, mi papá también comienza la búsqueda de ellos también. Cuando los liberan, mis padres hablan con ellos. Y el padre Llorio les comenta efectivamente los habían traído a la ESMA, porque el padre Yalix había escuchado que el 25
de mayo, decían acá el 25 de mayo, la Escuela Mecánica de la Armada. Entonces, él estando acá, escucha una voz que dice, ay, Orlando, que era la voz de Mónica Quinteiro. Mónica Quinteiro había trabajado como catequista con ellos, con el padre Yalis y Llorio, sé que era muy amiga del padre Llorio. Mónica, mi hermana y sus amigos trabajaban con el padre Ricciardelli, o sea, en la misma villa del Bajo Flores, la que ahora la llaman 1114. El único que estaba en mi casa, que claramente es el nombre, es el sacerdote que vivía conmigo, que es el padre Francisco Yalix. Norma Gorriarán, una religiosa de la Compañía de María, estaba en ese momento en mi casa. Norma se llama. Vinieron, sentimos, era una casa tan sencilla como esta, más sencilla sobre todo, y yo la sensación que tuve era como que nos invadía una tropilla de caballos, así. Y era porque ingresaron los militares por el patio de atrás, por el techo y por el pasillo que había, porque también de cemento. Un operativo impresionante, pero era propiamente, y golpearon la puerta. Yo en ese momento no me pidieron documentos ni los tenía, y me pidieron por los curas. Ahí estaba Yali, y únicamente salió, lo trataron bien siempre. Nunca recuerdo a qué fuerza pertenecía. Eso sí, no me acuerdo. Me acuerdo hasta del tipo que tenía ojos claros, bueno, pero no. Policía militar sé que no eran, porque era un uniforme más determinante. Y se los llevaron. Y a mí me dejaron ahí encerrada en una pieza. Cuando ya se hicieron como las 6, 7 de la tarde, ya oscurecía, yo dije, ¿qué hago acá? Yo sola había quedado ahí encerrada. Las condiciones de seguridad debían ser muchas, porque yo no le eché llave a la casa ni nada. Yo salí y salí a buscar al padre Ricciardelli, ¿sí?, que era el párroco en realidad de toda esa comunidad. Pasé en medio del operativo porque yo vi que ahí me llevaban. Porque uno comentó con el otro y yo iba con una bolsita, sí, porque yo siempre en una mochila llevaba una muda de ropa, porque no sabía dónde iba a dormir esa noche. Voy a buscar al padre Ricciardelli y no estaba. Me vine al centro, yo en ese momento todavía, no, y nunca desconfié tampoco del cura que los reemplazaba a ellos celebrando la misa cuando Bergoglio les dijo que no celebraran más. Me vine, tampoco lo encontré. Pero ahí ya me habían ido a buscar las monjas, a preguntar dónde estaba yo, porque no sé cómo les habían dicho que a mí me habían llevado también. No, cuando aparecí yo parecía una parecida, porque no, nunca se imaginaron. Me fui a casa y tuve como la misión de empezar a hablar y a buscar. Yo no me podía ir ya del país sin que Orlando y Yalig aparecieran. Y hoy era un rumor de acá, otro un rumor de... Una noche estaba yo comiendo un asado en una parroquia y el cura me dice, mañana lo largan, Orlando. Y lo tomé como un chiste, que lo largaban. No era ningún chiste, era cierto. Los largaron al otro día. Porque eso, los tuyos y los que no son, los que estaban con nosotros y los que no, vos nunca sabías los que no estaban. ¿Sí? Este cura, evidentemente, aparentemente era amigo nuestro, yo estaba comiendo un asado en su parroquia y era amigo y me hacía chistes y todo.
Pero era amigo de los militares, porque si no, no podía saber que lo largaban. Llegó ahí después de haber estado preso ahí, ¿no? Y liberado después. No podía volver a Quilmes, ¿no? Porque ahí lo hubieran terminado con él. Entonces vino a Viedma. Él no hablaba mucho de esto, no quería hablar, salvo en pequeño comité con gente de mucha confianza. Me dijo algo así como, mira, yo en un momento para rezar lo único que podía hacer, creo que con el dedo, hacía como una cruz en el piso de donde estaba, en la celda donde estaba. Dice, y eso me bastaba, porque no me daba para otra cosa. No. Y esto te dice mucho de una persona, ¿no? Te dice de la fe de la persona en una situación límite. Pero cuando me contaba eso, no era un tipo que destilara odio, ni bronca, ni rencor. Y voy a decir, acá me estoy encontrando como con un milagro. Tal vez porque uno, si se, medio autorreferencialmente, uno se pone en la situación de él, digo, yo tal vez hasta el día de hoy estaría destilando ácido, ¿no? Entré en una casa donde inmediatamente subí por una escalera, y entré en una pieza y al entrar ahí sentí una tos que era la del padre. Yo identifiqué inmediatamente la tos del padre Jalix. Allí me dejaron esposado con una cadena de las esposas a uno de los grillos del pie y me dejaron un pie libre. Y prácticamente allí estuve hasta el 23 de octubre a la noche. Ese lugar de alguna manera usted pudo reconocerlo. Después de 3 años, después yo estuve 3 años en Europa más o menos, a mi regreso con los datos que tenía en la memoria, yo sí, ubiqué exactamente el lugar, era en Pacheco, en las calles Camacuá y Richeri. Yo creo que fue 98, 99, que un día me dice, vení, te voy a llevar donde me torturaron. Y ahí sí, me dice, mirá, el superior, todo lo que me preguntaban solo lo sabía mi superior. Vos te das cuenta, vos te das cuenta. Que mi superior, al cual yo le decía, como superior y aparte confiando en lo que era su vida, él después lo lleva y cuando me torturan son las mismas preguntas. Nunca lo percibí. En Orlando, la bronca. Percibí un gran amor por la verdad. Y sentimos cuánto lo había afectado, sobre todo el hecho de haber tenido que dejar la Compañía de Jesús, es decir, la congregación de los jesuitas. Eso, él era jesuita en el alma, ¿no? Y realmente eso lo creo que Nelly y yo pensábamos que al final murió de eso, ¿no? De cierta manera, ¿no? Lo mató. A tal punto que. Y su superior en ese tiempo, en aquel tiempo, era el actual Papa, el provincial de los jesuitas. Y cuando Bergoglio fue elegido Papa, nosotros estábamos ya en Francia, Nelly y yo. Al mismo tiempo estábamos contentos, satisfechos que fuera un latinoamericano, pero al mismo tiempo, sabiendo lo que había pasado con Orlando Llorio, estábamos medio perplejos, ¿no? Cuando Jalix, ya ahora Jalix, y yo, que yo decían Jalix fue y yo pensaba Jalix y Llorio. Y me emociona, digo, porque fue a encontrarse con Francisco, que hayan celebrado junto la misa. Me pareció bueno, ¿no? Porque la misa celebra la Pascua, la misa celebra el Viernes Santo,
y celebrar el Domingo de Resurrección. Y yo creo que solo ellos tal vez sepan cuánto hubo de Viernes Santo con todo lo que implica el Viernes Santo, de abandono de Jesús, de traiciones, de quedar solo un discípulo y cuánto hay de resurrección. A mí es algo que yo digo, bueno, y esto también lo hace la gente como grande, ¿no? Este texto que elegimos para la mañana tiene que ver. Yo hace unos meses estaba preocupado por cómo explicar este texto. El domingo tenía que celebrar la misa en mi parroquia, tenía que hacer la predicación y justo era este pedacito del Evangelio. Y estaba preocupado cómo explico eso de que ellos iban por el camino y el corazón les ardía pero no se daban cuenta. ¿Cómo explico eso de que eso tan de la vida ordinaria que vivían como era escaparse? ¿Cuántas veces nos escapamos nosotros? Tenía que ver con la historia de una historia grande. No sabía y estaba encerrado en mi pieza. Tenía las ventanas cerradas porque hacía frío, pero por los vidrios veía que lloviznaba afuera y que había dos hombres trabajando, descargando leña para mi estufa. Y yo me sentía molesto, seguramente porque no encontraba alternativa de palabras para explicar eso a mi comunidad el domingo siguiente. Al rato siento que golpean la puerta de la sala. Una puerta quedaba afuera. Voy a ver, entreabro así porque lloviznaba y entraba frío y veo que eran los dos hombres que habían terminado el trabajo, venían a cobrar. Me animé a abrir un poquito más, abrí un poquito más y los vi muy mojados. Entonces me animé a abrir un poco más y a hacerlos pasar. Me mojaron el piso y me lo ensuciaron, me lo llenaron de barro. Yo miré así, vi la estufa apagada, ellos acababan de bajar leña. Les dije, vayan y traigan un poquito de leña si se secan. Mientras hacían eso, me di cuenta recién que yo tenía alguna ropa vieja, seca. Se podían cambiar. Mientras se cambiaban, me di cuenta de otra cosa más. Tenía un poco de caldo en la heladera, lo calenté. Mientras tomaban el caldo, empezaron a moverse y a hablar. Y cuando empezamos a tomar la ginebra, ya empezamos a hacer esto, a reírnos. Y uno de ellos empezó a contar. Hacía el más joven, empezó a contar hace 4 meses. Estoy extrañando a mis hermanitos y a mi papá y a mi mamá. Era el hijo mayor. Mientras decía eso, se reía y en los ojos uno veía alguna tristeza. Pero tenía que venirme. Él era de Colonia, unos 300 kilómetros más allá de Montevideo. Tenía que venirse porque allí ya no había lugar para una boca más. Y con alguna changa, ahí en las afueras de Montevideo, quizá alguna platita podía mandar. Y el otro, más viejo, era del otro lado de Montevideo. Hacía 15 días que no veía a su esposa y a sus hijitos. Venía porque en ese lado había un poco más de trabajo, tenía changas de construcción y esto de la leña. Los extraño, pero si no hago esto, los gurises no comen. Y decía, qué rico esto. Me llamó la atención. ¿Cómo empezaron a recordar? Y en ese recuerdo había una presencia de seres queridos, había un dolor, había unas ganas de vivir y un entusiasmo para seguir luchando. Y mientras los escuchaba, me di cuenta que a mí me iba pasando lo mismo. Me di cuenta que yo también tenía seres queridos lejos. Estaba exiliado, era un exiliado en Uruguay. ¿Cuántas veces había compartido con otros pobres en la Patagonia, con los mapuches, en mi parroquia de Berazategui? Extrañaba. Y me di cuenta también,
cuando me ocurría eso, qué era lo que me molestaba cuando estaba en mi habitación. En realidad, lo que me molestaba era que esos hombres estuvieran ahí afuera y yo encerrado. Y no me animaba a reconocerlo, no sea que los hiciera pasar. Y al hacerlos pasar, no sea que los quisiera. Y si los quería, quizá me iba a tener que volver a separar, como me había ocurrido otras veces en la vida. Pero ahí me di cuenta entonces que ya tenía la alternativa de la homilía hecha. Ya sabía cómo explicar eso de que el corazón arde y uno no se da cuenta. Y ya sabía algo más. Sabía que ya no era exiliado. Sabía que la tierra se me había agrandado un poco porque estaba compartiendo con ellos. Me llamó la atención eso de cómo el corazón era parecido a la puerta. En la medida que uno lo deja cerrado, uno no recuerda y se queda. En la medida que lo empieza a entreabrir, uno puede admitir, aunque sea doloroso, empieza a recordar. Y al compartir recuerdo con otro, uno puede retomar el hilo de la vida, hacer presentes a seres queridos o cosas queridas desde donde uno viene y tener una tierra nueva desde donde pararse, hacer que esa vida vaya construyéndose en alternativas nuevas. Me pareció que esto podía ayudarnos. Hacer memoria no es meramente acumular hechos, como se nos dijo hoy, es retomar el hilo de la vida. Seguir naciendo no es nacer de cero. Se nace desde donde uno está, desde donde uno viene, desde donde uno pertenece. Y para seguir naciendo no hay que morirse totalmente tampoco. Para seguir naciendo hay que vivir hasta el fondo y vivir las muertes, que significa vivir hasta el fondo nuestra situación de hombres y nuestra situación de hombres que queremos ser pueblo.